¿Qué onda, banda? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy no vamos a hacerle nada al coche. El día de hoy nos decidimos a ir a las antenas. Así es, aquí por Córdoba, bueno, es en Fortín, hay un mirador que se llama el Mirador de las Antenas. Bueno, no sé cómo se llama en sí, pero pues yo digo que así se llama, ¿no? Porque hay muchas antenas. El día de hoy vamos a irnos para allá, ya vamos en camino. Espero y les guste este video diferente. De hecho, íbamos a hacer algo sobre el carro, pero pues nos decidimos salir de la rutina un poco. Y ahorita que con esto de la pandemia, pues es el único lugar que pues no está restringido, puedes ir. Está muy chingón, ya fui, bueno, ya tiene tiempo que fui. Pero espero les guste este video, amigos. Y recuerden, estamos sorteando un Leap Universal tipo Samurai. Vayan al video que dice sorteando un Leap Universal. Ahí van a estar todo para que puedan participar. Bueno, espero y les guste este video. Acompáñenme. Bueno, amigos, aquí es la entrada a el mirador de las antenas, por aquí. Acá donde dice Repetidor San Juan, aquí es la entrada, ahí está una capilla de la Virgencita. Aquí entras y todo derecho. Bueno, pues vamos a ver qué tal está. Banda, pues ya estamos acá cerca de las antenas, ya estamos a punto de llegar, pero nos paramos a tomar unas fotitos. Está chingón acá, está bien chido, está chido. A ver ahorita que hay allá arriba, a ver que si todavía están lanzándose los del parapente. Amigos, no subió el carro, nos atascamos, pero pues vamos a subir caminando. ¿Cómo estás, Chalán? Bien. Pinche carro, ¿va? Sí. Lo tuvimos que dejar allá abajo. Es que esta camioneta estorba. Ahí, los dueños de esta camioneta, gracias por dejarla ahí, si nos ven. Gracias. Quedó ahí en un buen camino, cabrón. Miren, aquí ya aquí me atasqué. A ver si no me ponché. Acá me atasqué, miren. Y no pude subir, cabrón. Igual ya no le quise dar por acá porque siento que me iba yo a caer. No, iba a raspar todo el... Iba a raspar todo el... Callo. Todo el carro. Por eso ya no quisimos darle, pero... Vamos a subir nada más a ver qué onda caminando y ya regresamos a sacar el carro porque... No, lo dejamos abajo. No, amigos, ya llegamos acá al... Al mirador de las antenas. Y es de noche. Y está muy, muy chingón. El problema es que ya no hay esos parapentes de los que se avientan. A eso veníamos, pero ya es tarde. Vamos a ver para el próximo domingo, a ver si lo hacemos. Pero miren qué tal se ve. Igual no se oye porque corre mucho aire. Acá está el chalén. Chalán, ¿qué tal está, Chalán? ¿Bien? ¿Te asustaste en el camino? ¿Por qué? Ay, no iba a caber. De que nos atascamos, se asustó el chalán, pero ya llegamos. Caminando, pero llegamos. Muy, muy bonito. El problema también es que no venden nada y no compramos nada. Fue de repente para ver si el próximo domingo venimos y
traemos cosas para comer y unas chelitas. Disfruten de estas bonitas tomitas. Estábamos allá, es uno, aquí es, creo que es donde se lanzan del parapente. Pero qué chido, Jeep está ahí también. Ese es el que le sacamos unas bonitas tomitas. Se ve muy, muy chingón. Muy buena vista de acá. Bueno, próximo domingo regresamos. Bueno, ya es hora de irnos porque se viene la lluvia y tenemos que sacar el carro y caminar todo este tramo que no pasó el poderoso. Igual no lo quise arriesgar porque hay unos bordes muy altos y vamos a dejar medio cárter por ahí. Miren qué bonito se ve. Yo digo que por eso es el mirador de las antenas, ¿no? Porque hay muchas antenas. Quiero pensarlo. Miren, miren, allá se quedó un coche. Hasta aquí llegué yo. Hasta aquí llegamos. Todavía hasta huele a caucho. Hasta aquí llegamos nosotros, pero miren, qué hoyo no hicimos. A ver si no me ponché ahí, porque miren, esta marca yo la hice. ¿Ya vieron? Nada más fue este pedazo que faltó. Pero miren, aquí hay otro. Hay otro coche que no quiso subir, un Vento. Tenía una idea, en vez de que pasaba, era un Vento, tampoco no quiso arriesgarlo. Las motos pues bajan como si nada y suben como si nada. Espérate, Gris, miren, espérate. ¿Ya vieron? Uh-huh. Está muy peligroso esto. Lo grabé. Está muy peligroso esto. Despacio. Lo bueno que controló bien la moto, si no, sí, iba a dar un santo. Un santo madrazo. Sí. No manches, ¿ya vieron? Está peligroso. Yo siento que igual una moto no tanto. Mejor una camioneta. Con eso no tienes problemas de nada. Miren, todavía nos falta. Creo que acá a la vuelta ya dejé el coche. Allá está, miren. Hasta allá lo dejé. Porque les digo, todo esto sí subí, pero allá donde está el coche Vento, pues ya no. Ya no quise meterle porque. Sí le metí, le patiné, pero pues ya no quise arriesgarme más. Se cayó. No me lastimé. Qué bueno que no me peinaste. Una caída. ¿Ya vieron ya? Está muy peligroso. Está muy peligroso esto, amigos. Si quieren venir,
Le repito, ahí viene un coche. Ah, no se oye. No, sí. Miren hasta dónde lo dejé. Ahí viene un coche en putiza. Mira, esos se saltan. Mira, ¿ya viste? Oh, aquí quedó el poderoso. Bueno, hasta ahorita nada. ¡Ay, acá hay una araña! Nada grave. Mira, acá. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ah. Voy. Pues bueno, vamos a bajar ahora. Espero que les haya gustado esta aventura. No fue videito de coche ni de nada, pero sí, la pasamos muy bien. Un poco de susto, pero aquí está el poderoso ahora ya. Vamos para abajo. Bueno amigos, pues llegamos al final de este video, espero y les haya gustado, recuerden suscribirse y darle like, ya estamos por llegar a los 700 suscriptores. Bueno amigos, nos vemos en el próximo video, bye. Miren, espérate.